Bueno, pues después de unos días de parón, por falta de materiales, han empezado a llegar cositas. Así que mirad cómo tenemos el cuarto de paquete. Bueno, colchón a medida para la Transporter de viscoelástica y la verdad que tiene una pinta espectacular. Luego el fuelle con el pomo nuevo, que está un poquillo desgastado. Intermitentes laterales transparentes, homologados. Kit de aislante térmico de todas las ventanas también a medida de la Transporter o la Multivan. ¿Qué más? El Kyflex. Está pendiente todavía que nos ha faltado un cachito. Estos son los derivabrisas de las ventanas, que se los vamos a colocar ahora. Las carcasas de los espejos que tenía roto. Y bueno, pues poco a poco pues va llegando material. Nos faltará todavía el filtro para forrar la furgonetera. Y ahí tenemos los paneles que hemos recortado de los que teníamos rotos. Bueno, entre tantas cosas que le hicimos fue la pulida de los faros, que bueno, aunque se han quedado bastante más brillantes, no han acabado de quedar todos los brillantes que deberían de quedar. Entonces lo que voy a hacer es volver a dar de nuevo con las tres lijas y voy a volver a pulir. A ver con otra capa. Sé que están bastante lisos, pero hay que repasar. Vamos a cambiar esta carcasa que estaba rota y hemos pillado el recambio nuevo en Autodoc. Y vamos a cambiar estos intermitentes que son un poco feuchos para darle un poquito una renovación. Y le vamos a montar los derivabrisas que irían aquí. Y vamos a ver qué tal quedan, ¿vale? Venga, hasta ahora. Aquí tenemos la carcasa del espejo. Nuevecita. Y el plastiquillo, que no se tire nada. A la basura, hay que reciclar. Esto lo guardamos por aquí. Y aquí está su tapa. Aquí está la tapita. Vamos a montarlo a ver qué tal queda. Bueno, con la ayuda de una tarjeta sacamos el intermitente y lo cambiamos. Se ve diferente, ¿eh? Bueno, el derribabrisas tampoco tiene mucha historia. Viene con unas instrucciones en las que va encajado aquí y va cogido aquí. Y ya está. Le da un toquecito. La verdad que queda chulo. Bueno, ahora vamos a quitar el pomo, que mira cómo está. Está todo pelado y bueno, un poco modelo antiguo. Bueno, aquí, esto iba pegado con silicona aquí arriba y ya está. De hecho, bueno. Y aquí tenemos ahora una llave Torx que vamos a desenroscar para sacar el pomo y ya podremos sacar todo esto. Aquí. Ahí. Ahí estamos. Es que no puedo desde aquí. Ahora, pues ya me he quedado con él en la mano. Pues ya está el pomo. Lo vamos a guardar ahí. Y esto es tan simple como empezar a tirar. Ahí. Y ya está fuera. Arreglado. Mirad cómo estaba el pomo. Bueno, y lo vamos a cambiar por uno nuevo, que es este. Ahí está. Impecable. Esto simplemente es colocar. Veis que lleva aquí como unas pestañitas. Lo centramos y lo presionamos y ya está. Ahí. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. A ver si se ve la luz. Ya nos ha llegado el Kyflex y vamos a empezar a medir. Nosotros vamos a empezar forrando primero el techo, que esto ya traía como unos pequeños aislantes de acústicos, parece que son. Sí, de ancho, sí. De largo es 1,15 m todo. Y vamos a medir primero esto. A ver. 55. Ahí está fuerte, ¿eh? Oh. ¿Qué? ¿Cuánto queda? Es de 1 m. 1 metro. Habrá que 15 cm. ponerle retal.
después. Esperemos que nos dé para toda la furgo. Este es el de 2 centímetros y esperemos que son 5 metros, me parece. Venga, primero limpiamos un poquito con alcohol, ¿no? Sí, con alcohol de quemar. Ya está limpio, pero lo limpiamos. Bueno, pero así, sobre lo pero así es para que pegue bien el caifle. Sí, sí. Sí. Ahora por aquí esto ponemos. Pégalo más de la izquierda, sobre todo. No de la derecha, sino de la izquierda. Voy a poner esto aquí, que alumbre bien. Tienes que ir pegándolo bien. No tenemos rodillo, no ni amasador, ni nada de eso. No hace falta rodillo. Con la mano, ¿no? El caifles tiene poco. 3 horas. Bueno, pues después de una hora aquí montando el caifle, ya tenemos nuestro techo terminado y lo hemos rematado de puta madre, la verdad. Ahora os vamos a enseñar cómo lo hemos dejado, todos los remates y bueno, tiene faena, hay que tener paciencia si queremos colocarlo bien, pero al final queda bastante guay. Vamos a darle un toque de personalización. Aunque parezca una línea de carretera, no es así. Y ahí el maquinón. Mis dos máquinas. Bueno, complicadillo, ¿eh? Ya tenemos nuestros paneles hechos y han quedado bastante guay. Nos falta la última grapita aquí, a ver si hoy colocamos el techo y mañana los paneles. Muy bien. A tope ahí. Mirad qué guapo y qué elegante nos ha quedado el techo, ¿eh? Es que es casi idéntico al de la parte delantera. De la parte delantera era un pelín más oscuro. Pero bueno, así separa los dos ambientes. Pero la verdad que ha quedado el fieltro súper, súper guay. Ahora hace falta ver, pues, cuánto aguanta con el paso del tiempo, ¿no? Vamos a pensar que sí. Vamos a esperar que no se nos va a despegar el techo en 3 días. Ahora ya nos falta, pues nada, poner los paneles en el resto de zonas que están hechos y vestir la furgo. ¡Teluji! Mira qué bien que sale. Ahora lo que estamos haciendo es, le hemos puesto el aislante sobrante, aprovechando que vamos a dejar el suelo de goma, de momento. Le hemos puesto el aislante por debajo, lo hemos forrado por debajo entero en vez de pegarlo a la chapa del coche. Y así lo hemos pegado con cinta de aluminio de quita y pon y ya lo tenemos por debajo. Mirad qué molona nos ha quedado. ¡Ole! Parece que no tenga nada, pero la hemos echado ahora, ¿eh? ¡Hostia! Bueno, al final hemos decidido mantener las dos plazas del asiento de la fila de en medio,
porque aquí le vamos a hacer el mueble con la camperización detrás. Y bueno, aquí ya se pueden ver pues todo lo que son los tapizados, tapizados de las puertas. Y ahora vais a ver lo mejor, la currada. Bueno, tapizado, aunque no se ve bien, es fieltro. Y mirad qué guapo el panel. Molón, molón. Y ahora vamos a empezar con los muebles justamente aquí detrás. Bueno, me he dado cuenta que la luz de freno está rota por aquí, lo que es el plástico. Y he comprado esta en Amazon. Que aunque dicen que es bastante mala, lo que voy a hacer es aprovechar la carcasa roja. Esta carcasa roja la voy a desmontar y la voy a montar en el soporte original. Para desmontarla hay que quitar estos tres tornillos para poder sacar la luz del freno. Así que vamos a coger la llave Torx y vamos a desmontarlo. Bueno, pues ya lo tenemos fuera. Ya habéis visto que está roto. Y aquí tenemos el original de Volkswagen. Ahí se puede ver. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiarle la tulipa a esta y vamos a intentar aprovechar el soporte original. Vamos a ello. Bueno, aquí hay que quitar estas pestañitas, que esto está pasado totalmente. Pero bueno, hay que quitar estas pestañas. Estas de aquí. Iremos levantando y la iremos sacando. Uy, esto está que se parte solo, macho. Esto está revenido. Ahí. De todas maneras. Ahí. A ver si sacamos este. Ahí. Ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos ya. Perfecto. Luego vamos a aprovechar la luz. Y vamos a cambiar. Me están comiendo los mosquitos aquí. Míralo. Míralo dónde está. Como lo pille ya verás. Bueno, ahora hemos sacado el soporte original. Le hemos quitado el embellecedor, que es este, que es el que está roto. Hemos sacado el chino o de Amazon, que bueno, ya si veis los LEDs no tienen nada que ver. Bueno, pero los voy a guardar por si acaso. Y este soporte, como decía que se partían las pestañas, que era súper malo, pues he aprovechado el original y lo he montado aquí con la junta nueva. Así que lo vamos a montar. Bueno, ahora lo que hemos hecho es encajarlo aquí. Y ahora, pues lo vamos a collar a su sitio, por dentro. Lo vamos a collar por aquí. Bueno, así es como queda. Se nota que sobresale de ahí un pelín, aunque lleva la junta de goma. Pero bueno, por el precio no se puede pedir más. Bueno, ya hemos recogido la canduteria con los paragolpes pintados, como cambia. Las molduras, espejos. La verdad que se nota un montón. ¿Voy a venir por aquí detrás? Dale, ábrela, ábrela. A ver. El portón no lo hemos repasado, porque solo hemos pintado las molduras que estaban ahí. Muy buenos días de nuevo. Hoy toca uno de los cambios que muchísimos usuarios que tienen la T5 suelen hacerle a la Transporter, que es cambiar el asiento doble delantero por el individual, que lo tenemos aquí. Ya lo tenemos limpio,
estaba bastante sucio y lo que hemos hecho ha sido primero limpiarlo bien con cepillo y detergente. Lo hemos dejado secar 3 días para que escurriera todo el agua y ahora que está seco, pues lo vamos a montar. Y lo primero que vamos a hacer, bueno, ya una vez desmontado lo que es la banqueta delantera, nos quedan los tornillos aquí al aire libre. Lo que vamos a hacer es collarlos aquí en estos 4 y estos 2 lo que vamos a hacer es quitarlos. Voy a quitar el aceite de aquí. Lo que vamos a hacer es quitarlos, que son tornillos a contratuerca, para que no nos tropecemos y nos quede el espacio de aquí libre para poder acceder aquí a la cabina. Así que nada, vamos con ello. Bueno, estos tornillos, que ya hemos quitado aquí uno, son muy fáciles de quitar. Con una llave del 22, ¿vale? Lo que hacemos es meterlo hacia abajo y simplemente girar. Y salen súper bien, ¿vale? Son tornillos de doble rosca. Y aquí tenemos los 2. Y estos pues los vamos a dejar ya que el asiento tapa los del medio y tampoco es necesidad de quitarlo. Aquí lo que vamos a hacer es ponerle unas tapitas de goma o de plástico. Ya miraremos a ver con qué lo tapamos, pero seguro que le ponemos algún taponcillo para evitar que entre la suciedad por ahí. Ahora vamos a montar el asiento. Lo vamos a presentar en sus tornillos. Pues ya estaría presentado. Así quedaría el asiento ahora mismo. Perfecto. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es atornillarlo a la base. Vale. Con sus 4 tuercas, que las tenemos aquí. Vamos a ponerle sus tuercas. Y es que lo estamos haciendo aquí en la cochera, porque hoy está lloviendo. Y bueno, pues vamos a aprovechar de montarlo aquí. Ahora cogeremos la carraca y los montaremos. Bueno, ahí podemos ver los tornillos que hay que apretar. Son 4, ¿vale? Son esos tornillos que se ven ahí. Este de aquí. Y lleva 4, que con la carraca pues los vamos a apretar. Ya la guinda del pastel. Ay. Y el resultado final es este. La suerte es que lo encontramos de la misma tela, misma tapicería, y fijaros el espacio que queda ahora en el medio para poder pasar hacia atrás. Bueno, pues ahora vamos con los arcones. Ya que los tenemos hechos, ¿vale? Con su bandeja extraíble y todo, lo que vamos a hacer es darle una capa de imprimación completa y los vamos a pintar. Y luego los vamos a retapizar por dentro. Vamos allá. Aquí tenemos ya los 3 arcones que nosotros hemos diseñado. Estos ya están retapizados por arriba, que luego ya os lo enseñaremos al final. Y falta este, que lo vamos a retapizar ahora con tela que nos faltó, del fieltro con el que forramos el techo y todos los paneles laterales. Y ya está, vamos a darle forma a nuestro arcón principal y luego os lo enseño. Bueno, como se puede ver, el ancho queda totalmente justito. El fieltro medía de ancho 1,60 m, que era lo que venden los rollos. Y mirad el arcón, que llega prácticamente para recortar el pequeño sobrante y arreglado.
Bueno, este es el resultado de los muebles tapizados. Y la verdad es que tienen una pinta cojonuda.